¿Qué tal? Bienvenidos a CNC Noticias fin de semana. Gracias a todos ustedes por seguir esta emisión a través de los diferentes cable operadores y también a través de nuestra página en internet www.cnctuluá.tv. Recuerde que también estamos activos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como CNC Tuluá. Esos son los titulares. Atentado sicarial deja a una persona gravemente herida en Tuluá. El Gaula de la policía le pone freno a la extorsión con campañas de prevención en la galería de la Villa de Céspedes. En noticias de comunidad, obras sin precedentes en el municipio de Río Frío, más de 20 calles fueron pavimentadas. En los deportes, la carrera atlética y recreativa de Fenalco Tuluá está cerca. Tenemos los detalles. En un nuevo atentado sicarial, un hombre resultó herido en el sector de Los Olmos, en Tuluá. Carreño, comandante del segundo distrito, ayer se presentó un atentado sicarial en el sector de Los Olmos, atrás del Hospital Rubén Cruz Vélez. Sí, se presenta un hecho donde lesionan a una persona. El presionado señor John Fernando Laine de Tuluá, el cual presenta una lesión en el sector del abdomen. De acuerdo a la información, él se encontraba por el parque Los Olmos. Cuando llegan unas personas en una motocicleta, le disparan. Él por sus propios medios llega hasta el hospital, de ahí es atendido y anoche fue intervenido quirúrgicamente y en este momento se encuentra estable en la clínica San Francisco. Sí, hay una información que él logró evadir los disparos y esas personas viendo que no le disparaban lo estuvieron persiguiendo por un lapso ahí de un tiempo. Personal del segundo distrito de policía Tuluá y el personal adscrito al Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal Gaula Valle realizó la jornada de prevención en la galería de Tuluá con el fin de contrarrestar el delito en este sector. Con el propósito de prevenir, disuadir y contrarrestar el actuar delincuencial, incentivando la cultura de autoprotección, autorregulación y la denuncia, unidades de la policía realizaron actividades de prevención dirigidas a los comerciantes, vendedores, mayoristas y minoristas de la Galería de Tuluá. Venimos haciendo un puerta a puerta de cada uno de los establecimientos abiertos al público, hablando con la comunidad, dándole la información con unidades del Gaula, una actividad muy importante donde estamos articulando y recogiendo información. De esta actividad hemos recogido información muy importante la cual vamos a operar. Es importante identificar estos focos que se vienen generando acá en la plaza y con las actividades que venimos realizando con las unidades de Gaula vamos a generar estas importantes capturas. Las actividades se desplegaron durante la presente semana realizando presencia en cada uno de los locales comerciales y ventas ambulantes de frutas y verduras, donde se beneficiaron cerca de 400 personas, a quienes se les entregó información para evitar ser víctimas de extorsión, dando a conocer la línea de emergencia 165 a nivel nacional, las 24 horas y gratuita. Dale total tranquilidad, ustedes como pudieron percibir, señores periodistas, la venta de cilantro está normal en todos los puntos, es más que todo lo que se genera es una mala información por las redes sociales, es importante determinar de que ya se vienen haciendo estos operativos importantes por parte del Gaula, las unidades del modelo de vigilancia, las unidades articuladas también de policía del distrito para atacar esa actividad. Es importante resaltar que se han venido generando también unas capturas importantes por esos fenómenos. Con el propósito de garantizar la convivencia y seguridad ciudadana, en el municipio celebró la difusión del copy Yo no pago, yo denuncio, mediante stickers que fueron instalados en los locales comerciales, actividad que genera un impacto positivo sirviendo como disuasión y generando un compromiso entre la comunidad y la Policía Nacional. Precisamente el Gaula de la Policía Nacional ejecutó la operación Prolífico, con la cual se logró la captura de 4 personas vinculadas en casos de extorsión que operaban en diferentes departamentos. Dentro de esta operación Prolífico, unidades del Gaula trabajaron en conjunto con los departamentos de Cundinamarca, Valle y Quindío, en los que se destacan una mujer y 3 hombres capturados. Efectivamente, dentro del plan choque se realiza una operación a nivel nacional dedicada o enfocada a las personas que cobran los giros de las extorsiones productos carcelarios de extorsiones. La operación fue denominada Prolíficos. El Gaula Valle realiza un aporte de 4 capturas, 3 hombres, 1 mujer, los cuales fueron capturados en Tuluá, Buenaventura, Alcalá y Bogotá. Son estructuras o procesos que se llevan de, como se lo dije inicialmente, las personas que se prestan para cobrar todo este tipo de dineros por empresas de giros
de las llamadas que son extorsivas, donde la gente termina consignando. Entonces se le da un fuerte golpe a estas estructuras. De igual forma, las investigaciones siguen avanzando en cuanto a este tema, esta problemática de extorsiones denominadas carcelarias o productos que generan dentro de establecimientos penitenciarios en el nivel regional y a nivel país. Los seguimientos a esta red de extorsionistas reincidentes empezaron hace varios meses. Esta investigación lograron determinar que la estructura delinquía en 22 departamentos, desde donde realizaban llamadas amenazantes a pequeños y grandes comerciantes, transportadores, agricultores, ganaderos y habitantes de diferentes departamentos. Esas personas son cuentavientes. Los cuentavientes son las personas que reclaman. Como sabemos, la modalidad de las extorsiones carcelarias, quienes generan las llamadas y hacen las exigencias están recluidas en un centro penitenciario. Por lo general, y como les he hecho alusión en diferentes momentos que he tenido la oportunidad de hablar con ustedes, las personas se comunican y utilizan las diferentes modalidades, como es el tío-tío, el falso servicio, la modalidad de que usted se ganó alguna situación o se hacen pasar como grupos armados y le exigen prendas o elementos que no son fácil consecución para una persona, y a la final le terminan diciendo: por favor, consigne esa plata a este número de cédula, y ahí es donde se originan este tipo de situaciones. Hemos afectado directamente a quienes reclaman y hacen parte o son partícipes de que la extorsión se consume al momento de que ellos reclaman el dinero. Hasta el momento, la operación también ha dejado 3 imputaciones dentro de establecimientos penitenciarios, los cuales siguen desencadenando más investigaciones que logren con la captura de otras personas vinculadas a esta modalidad de extorsión. Esta institución también llevó a cabo la captura de una persona sindicada de secuestro extorsivo en la Villa de Céspedes. Se realiza una captura por orden judicial de una persona que requería por el delito de secuestro, hechos ocurridos el año inmediatamente anterior acá en el municipio de Tuluá, donde una persona retiene por cierta cantidad de tiempo a un señor, aduciéndole que tiene que pagarle 70 millones de pesos de un dinero que se le había extraviado. Esta persona, una vez retoma su libertad, ya al ver que no pagaba, pues lo dejan ir y hacen un acuerdo de pago. La víctima viene, denuncia ante el gaula de la policía, se desarrolla la investigación por alrededor de 6 o 7 meses, logrando efectuar efectivamente y comprobar de que esta persona lo había tenido secuestrado. Es dejado a disposición de la autoridad competente y por orden de un juez de la República en estos momentos cuenta con medida de detención dentro del centro penitenciario y carcelario. El secuestro extorsivo es un delito que se castiga duramente por parte de la ley. Las penas, según lo que establece el código, va de 16 a 32 años de prisión. También hay que ver si hay agravantes o qué modalidades o cómo hayan sido los hechos para obtener o para poder efectuar el secuestro. Eso sí depende de cómo sea el contexto en el que se haya presentado el caso. El Gaula Valle recuerda las líneas en las que la ciudadanía puede denunciar casos de secuestro y extorsión. Todo tipo de delito. Pueden acercarse a las instalaciones del Gaula, como estamos ubicados acá en el comando del distrito de Tuluá, o llamar a la línea gratuita nacional desde un teléfono fijo, un teléfono celular. Nuestra línea es la línea 165 y estamos prestos para atenderlos, orientarlos y acompañarlos cuando se les presente cualquier tipo de situaciones referentes a la extorsión o el secuestro. Estamos 24 horas del día siempre prestos a colaborarles y acompañar a la ciudadanía para que no sean víctimas de este tipo de flagelos. Recuerde seguirnos en redes sociales, en Facebook nos encuentra como CNC Tuluá y en YouTube como Teluro Producciones. Nos vamos a una pausa comercial, al regreso espere más información en CNC Noticias fin de semana. Los problemas en la próstata afectan a un alto porcentaje de hombres mayores de 50 años. Cuídate. Prostalex previene y alivia la inflamación de la próstata. Un producto de Santa Natura. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida. Sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos.
La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. Gracias por seguir en CNS Noticias fin de semana. Las leyes sobre el servicio militar obligatorio del país han tenido algunas modificaciones en donde establecen límite de edad para definir la situación militar y el tipo de libreta provisional que debe tener cualquier profesional antes de prestar el servicio. La ley 1861 del 4 de agosto del año 2017 señala que el servicio militar obligatorio es un deber constitucional dirigido a todos los colombianos entre 18 años hasta los 50 años de edad. Es que el servicio militar sigue siendo obligatorio, así quedó establecido en la ley 1861 en su artículo 4. Nos dice que todos los colombianos, una vez cumplamos nuestra mayoría de edad, estamos obligados a tomar las armas del Estado si el Estado así lo requiere. O sea que el servicio militar sigue siendo obligatorio. Segunda obligación que tiene el ciudadano es definir su situación militar. El artículo 11 de la misma ley nos dice que todo colombiano está obligado a definir su situación militar una vez cumpla su mayoría de edad y hasta cuando cumpla 50 años. O sea que ese documento, hasta cuando tengamos 50 años, es un documento que lo vamos a requerir para hacer diferentes procesos. Es por ello que las empresas exigen la libreta militar como requisito del proceso de contratación. De hecho, las empresas que contratan a empleados que no hayan resuelto su servicio militar obligatorio son multadas. Hay una condición que nos establece el Estado y la ley, que nos dice que todas las entidades que vayan a emplear un ciudadano, pues este joven debe haber definido su situación militar, ya sea como reservista de primera clase prestando un servicio militar o como reservista de segunda clase. Lo importante es que ese joven haya solucionado su situación militar. De hecho, pues muchas de las entidades, o yo creo que todas, lo están exigiendo en ese momento, sobre todo para desempeñar algún empleo. Por otra parte, los jóvenes que se encuentran estudiando también deben definir su situación militar. Sobre esto, el mayor Eider Henry López Cerón, comandante del Distrito Militar número 19, ubicado en la ciudad de Buga, enfatiza que los profesionales no están exentos de prestar servicio militar. Y les hablaba de un grupo de ciudadanos que se va a encontrar aplazado. ¿Qué ciudadano se aplaza? Se aplaza el ciudadano que se encuentra estudiando en una entidad acreditada por el Ministerio de Educación. Ese joven, ¿cómo se aplaza? Se aplaza mediante una libreta provisional. El joven, mientras esté estudiando, tiene una libreta provisional y eso le da la condición de aplazado. Pero sí aclararles a los jóvenes que ser profesional en Colombia no es una ascensión de ley. Porque a veces hay un desconocimiento, que el profesional nunca hizo ningún esfuerzo por definir su situación militar, pero cuando terminó su carrera, sí alguna empresa o alguna entidad se la exige para algún proceso. Y ese joven, en su condición de profesional, a veces viene por su libreta, pero hay que hacer un proceso. Si él no definió, pues debe hacer el proceso igual que todos los colombianos, para que pronto aclaremos eso, que ser profesional no es una exención de ley. Actualmente se encuentran las inscripciones abiertas para aquellos que quieran resolver su situación militar, realicen los exámenes de preincorporación y puedan vincularse al Ejército Nacional. Y en Higuerón, zona rural del municipio de Roldanillo, feligreses de la parroquia continúan con las actividades para recaudar fondos a beneficio de su iglesia, la cual resultó averiada tras el sismo de hace algunas semanas. El pasado sismo que sacudió gran parte del suroccidente colombiano dejó algunas secuelas en lugares apartados, como la parroquia de Higuerón, zona rural de Roldanillo, norte del valle. El pasado lunes festivo 25 de marzo, el cielo raso de nuestro templo parroquial colapsó
Es un cielo raso antiguo que ha colapsado, según nos comentaba el ingeniero de la diócesis, debido quizás al sismo pasado o al deterioro ya, pues, la antigüedad de la capilla. Muchos nos hablan de 1850, cuando se empezó a construir este templo. Entonces estamos recogiendo los fondos. Ya el ingeniero de la diócesis esta semana pasará el presupuesto de obra y estamos, pues, en estas actividades. A través de obras sociales y con el apoyo de la comunidad se busca restaurar la parroquia. Agradecimiento a todas las personas, de verdad que ha sido una actividad muy hermosa y según la comunidad y todos los que nos han colaborado, se han preparado 336 almuerzos. Entonces aquí estamos compartiendo, también han venido los hermanos sacerdotes, la comunidad y comunidades también de Higueroncito, de Roldanillo, La Unión, de Cali, de las veredas de Candelaria, Remolino, Simón Bolívar, El Rincón y de todos los lugares. Muchas gracias a todos. Se espera que los dineros recaudados en esas actividades parroquiales contribuyan a restaurar el lugar de oración de esta comunidad católica. En el Consejo Municipal se llevó a cabo el cabildo abierto del transporte público con el fin de buscar alternativas de solución al problema de servicio del transporte en el municipio. En el cabildo abierto se reunieron representantes de empresas de transporte, funcionarios de la Alcaldía Municipal y la Veeduría de Transporte Público de Tuluá. Lo que esperamos de él es que los compromisos que él acaba de adquirir los podamos tener presentes y que se lleguen a cumplir, porque es que lo que se ha hecho otras veces es hablar y hablar y no se ha cumplido. Los representantes de las empresas de transporte público se quejan de la falta de control al transporte informal que hay en el municipio. No les brinda garantías para financiar más recursos que puedan permitirles ofrecer el servicio. Por su parte, la alcaldía municipal aduce a la falta de automotores como una de las causas que no permite que operen en la ciudad. Las empresas de transporte urbano, tanto Tacentral como Transtobar, se comprometieron a traer carros con el fin de poder cumplir con ese compromiso. 90 carros en el transcurso, no recuerdo si se van a hacer en 3 o 6 meses, pero sí ya se tienen un compromiso por parte de ellos, pero esperan que el compromiso del señor alcalde sea el control al mototaxismo, al taxi colectivo y a los particulares. Los conductores de las empresas públicas también hicieron presencia en el cabildo para manifestar su entera disposición de prestar el servicio de transporte público en el municipio. Muy contento con esta oportunidad que nos dan en el cabildo abierto para presentar nuestras quejas sobre el tema del transporte informal o ilegal dentro del municipio, porque la verdad vemos con gran preocupación cómo los entes reguladores sobre el tema de la malla vial, en cabeza del ingeniero, el alcalde Gustavo Adolfo L. Román y la Secretaría de Movilidad, han menguado mucho los controles operativos y vemos que ha cogido mucha fuerza el transporte informal en el municipio. Entonces, pues, hoy tenemos una oportunidad. Soy muy positivo y le creemos al señor alcalde de que con esto que está haciendo hoy nos abre la posibilidad nuevamente de prestar en el transporte urbano una secuencia para más seguida para que el usuario retome la confianza en estas empresas de servicio público. Se espera que después de este cabildo se llegue a un acuerdo entre la alcaldía y las empresas de transporte público. Caterine, ¿y a usted le gusta la actividad física? Bastante. Bueno, pues le tengo una invitación también a ustedes los televidentes, pero tenemos esa información después de esta pausa para comerciales en nuestra sección deportiva. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía, a 200 metros de la variante, vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Ah, pensaron que no me iba a conseguir para San Andrés, que se jodieron. Me voy. Tulueños, tulueñas, yo soy William Peñas Abogal.
Los invito a que peregrinemos el próximo 18 de abril, Jueves Santo, a la Santa Cruz de Picacho. Salimos desde la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá a las 6 de la tarde en punto. Te recomiendo traer contigo agüita para tu hidratación, tus medicamentos, tus alimentos, una sombrilla, una linterna, ropa cómoda para caminar, mucha fe y mucha devoción. En esta oportunidad pediremos a nuestro Señor Jesucristo por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros policías, por la paz de Colombia. Los esperamos el próximo 18 de abril, Jueves Santo. Gracias por continuar con nosotros. Este es CNC Noticias. Fin de semana es momento de conocer la información deportiva, pues el 28 de abril se realizará la 21ª carrera atlética y recreativa FENALCO Río Tuluá. Los organizadores dieron una rueda de prensa al respecto. La carrera de este año 2019 será distinta a la de años anteriores con algunas novedades. Una de ellas es que el 5% de la inscripción de cada persona representará una ayuda a los deportistas paralímpicos. Este año cambia un poquito la ruta de la carrera atlética porque vamos a tener frente a lo que se está realizando la gobernación en Aguinas Tuluá, que abrió la calle para hacer un precisamente organizar esa parte de allí, vamos a tener un cambio dentro de la ruta. Entonces esa es la novedad frente a también la parte social que vamos a tener este año, que el 5% de la inscripción de cada corredor va a estar representado en implementos deportivos para todos los atletas paralímpicos de la Fundación Sin Límites de la ciudad de Tuluá. Las personas que están interesadas en participar en la carrera pueden adelantar su proceso de inscripción. Los corredores estarán invitados a una noche de pastas el día anterior de la carrera. En estos momentos estamos en proceso de inscripción. Pueden entrar a www.fenalcotuluá.com. Allí en ese momentico la inscripción la tenemos en 60.000 pesos. Y tiene todo el kit que es el número, la carrera, el chip. Vamos a tener también lo que es la medalla de participación, además que tenemos la noche de pastas. Yo creo que Tuluá, frente a la carrera atlética de Tuluá, es una de las únicas carreras que tiene la noche de pastas. Entonces vamos a comer pastas un día antes, que es el 27 de abril a las 7 de la noche, todos los que están inscritos a la carrera. Aparte de todo, también tenemos lo que es conferencias y tenemos también todo lo que es entrega de kits en el Coliseo Benicio Echeverri. La carrera tendrá la misma distancia de siempre. En el evento habrán invitados especiales atletas paralímpicos para la inspiración de otros. Bueno, vamos a tener en esos momentos, tenemos un atleta que es discapacitado en silla de rueda convencional. Vamos a tener que es de Bogotá, que es Cristian, que él hace 2 años ganó. Él no tiene como esa parte de los piecitos ni manitos, entonces es algo muy especial ver este tipo de discapacidad frente a lo que tenemos. También tenemos a Germán, que eso es un triatleta internacional y nacional también porque es nuestro, y vamos a tener otros invitaditos especiales que los vamos a ir diciendo a medida que nos vayan confirmando. Hasta el momento se han registrado 250 personas inscritas para la competencia. Para los jóvenes de 10 a 17 años de edad será gratuita la entrada y en el momento van 800 participantes de esa categoría. Ahora hablemos de fútbol, especialmente de nuestro equipo corazón. Hoy les tenemos la historia de David Montoya, uno de los integrantes del Onceno Tulueño, quien contó sobre sus inicios y el momento por el que atraviesa en este equipo. Bueno, David es un defensa central que arrancó delantero. Desde muy joven siempre soñé con hacer goles, pero lastimosamente por un partido el profe me dio la oportunidad de jugar de defensa y ahí quedé gustando. Arranqué muy niño en la Escuela de Belén San Bernardo, de ahí salí para un equipo de barrio que estaba como empezando, quedé campeón de liga y a los 18 años Leones en ese tiempo jugaba en Bello y quiso que quisiera parte de ellos y ahí fue donde empezó mi carrera deportiva. ¿Cómo ve esta etapa ahora en Cortuluá? ¿Cómo la ve? ¿Qué oportunidad se le ha abierto? ¿Y qué se encontró con Cortuluá cuando llegó? Bueno, cuando llegué aquí, la verdad me sorprendió por la organización que es Cortuluá. Había hablado con algunos jugadores de cómo era el equipo. Tenía pues como varias opciones y quise como venir para acá. La verdad que me sorprendió, estoy muy contento acá. La gente me ha recibido muy bien. Y esto es un equipo grande, es una vitrina. Esto es un equipo llamado Equipo de la A.
y para eso estamos luchando, para volver a subir a la A. David, ¿cuál es su trayectoria? ¿Por qué equipos ha pasado? Aparte de Leones y actualmente Cortuluá. No, yo debuté en Leones en el 2014 y lastimosamente ahí tuve una lesión de ligamento cruzado y me retiré 6 meses de las canchas. Y al siguiente año ya, en el 2015, el profe Álvaro Hernández, el que era actualmente el ex técnico aquí de Cortuluá, me puso a debutar y ahí me quedé. Duré 3 años y ya como quería como salir, conocer otros rumbos, y se me dio la oportunidad de llegar a Cortuluá, que el profe Álvaro me pidió, y bueno, aquí dándola toda. ¿Cree que la etapa que está pasando ahora Cortuluá es un momento de transición para la hinchada, para el equipo, para la institución y para los jugadores? Sí, es un momento que no estamos pasando como por el buen momento, es un bache malo que tenemos, pero todo bache siempre en algún momento se va a acabar. Todos luchamos de la mejor manera, todos trabajamos serios para sacar este barco adelante. ¿Qué hay en la interna de Cortuluá? ¿Qué se dice? ¿Qué se siente? ¿Qué les dice Mayer? Porque obviamente es un bache, como usted dice, pero es algo preocupante ya para el hincha. Claro, no, Mayer nos da la confianza plena, él dice que siempre va a tener respaldo de él, nosotros siempre queremos ganar, siempre queremos hacer todo de la mejor manera, pero como tú dices, de pronto la gente ya está pidiendo resultados y lastimosamente no se nos ha dado, entonces esperemos que el día domingo podamos cambiar, revertir la historia. El club de patinaje Power Skate realizará el 7 de abril un festival para la categoría de iniciación formativa. El evento se llevará a cabo en la pista de patinaje del Coliseo Benicio Echeverri. El festival será un evento que deben aprovechar los niños y niñas que practican este deporte para que se motiven y sigan adelante con su carrera deportiva. Hay un festival, es un festival donde el club Power Skate lo realiza y pues es un festival para incentivar a los clubes de otras partes para que vengan y pues los niños tengan conocimiento de la pista para que vengan, compartan y disfruten. Afirma Sandra Sabogal, profesora de Club Tuluá sobre Ruedas, que cada patinador que participe en la competencia se llevará una medalla y reconocimiento por parte de los profesores. Normalmente los festivales, por eso le llama festival, porque es para que todos los niños obtengan su medalla de participación. Todos los niños salen ganadores. Igual de todas maneras se realizarán 3 pruebas, en la cual hay una prueba de las 3 que van a premiar aparte. La premiación es aparte y ahí sí salen 5 destacados. Además de las medallas que se otorgan por la presencia del competidor en el festival, se premiará de forma especial la prueba de fondo. La prueba de reacción, velocidad y fondo. La prueba que van a premiar es la de fondo. Pues según lo que nos dijeron, el primero se gana su trofeo y los otros 4 deportistas obtienen su medalla. Se espera la participación aproximada de 600 patinadores. Allí tienen la invitación para que se agenden y hagan parte de estos eventos deportivos. Pausa para comerciales, ya regresamos con más información en CNC Noticias fin de semana. Majaba, kifa, paisanos, majitos queridos, hoy no voy a hablar de arroz. Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cancún. Esta vez los voy a invitar a mi país, país bello, maravilloso en historia y religión, Turquía. ¡Oh, qué lindo! Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151. Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país, Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y Contec, bebida natural, que no le falte en sus hogares, Panela El Trébol, energía para toda la vida.
cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no, su vida puede estar en grave peligro. Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio. La limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud. Tomando 2 cápsulas en la mañana y 2 cápsulas en la noche, los resultados serán efectivos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrosen 100% natural, un producto de Santa Natura. Gracias por seguir en CNS Noticias. Una hermosa boda se realizó en Zarzal. En CNS Noticias les contamos quién es la feliz pareja y cómo se festejó esta celebración. Una boda es el comienzo de un sueño en pareja, el sello de una nueva vida juntos y el deseo de hacer realidad todos los proyectos y metas. Así lo entendieron Yamilet Perea Olaya y Jairo Uribe Espinosa, quienes unieron sus vidas en una hermosa e inolvidable ceremonia en Zarzal Valle. Más que un beso, más que 2 anillos enlazados y que una celebración con amigos y familiares, es el inicio de una nueva y maravillosa etapa. Yo quiero darle muchas gracias a todas las personas que asistieron a esta reunión, a mis padres, a los amigos, a Pacheco, que es un hermano que está en el otro lado, en Estados Unidos, pero quiero darle mucho agradecimiento. Y mucha gente participó y estoy muy agradecido. Primero que todo, darle gracias a Dios, pues, por esta unión que permitió. Feliz de estar aquí, de compartir con, pues, nuestros familiares, amigos. Y pues, muchas gracias por todo, especialmente a las personas que fueron tan comprometidas con este matrimonio. Para Jairo y Yamilé, desearles los mejores éxitos en su matrimonio. Es una etapa muy bonita, nosotros la hemos vivido con todo el amor y con todas las bendiciones de Dios. Entonces, así mismo como la hemos vivido nosotros, deseamos de todo corazón que ustedes también la disfruten al máximo, que se quieran mucho, que nunca se suelten de la mano de Dios, siempre van a ser ustedes tres. Yamilé, Jairo y Dios en la mitad para que los guíe, los oriente ante todas las situaciones que les presenten. Muchachos, les deseo los mejores éxitos, que sean muchos años juntos, hasta que la muerte los separe, como dice el padre. Les doy una recomendación, que siempre dialoguen, que siempre se apoye el uno al otro. Es una etapa, nosotros ya la hemos vivido, ya llevamos 5 años, y es algo, una etapa muy linda, es una experiencia muy hermosa. Y siempre hay que estar, tener a Dios con nosotros, que si no es con Él, no hay nada. Me siento muy feliz esta noche de haber compartido con todos mis amigos en el matrimonio de mi hijo. Dios les dio la bendición y quiero que así sea por muchos años, esta relación perdure por muchos años. Y feliz. De estar con todos ustedes. Lo mejor deseo es que les vaya muy bien en esta vida y que cumplan todos los deseos que tengan. Que sean muy tolerantes y que sigan así, así como van bien. Jairo Alonso y Yamilet, recordándolos profundamente porque fueron mis exalumnos en grado 5, les deseo mucha felicidad. Que el Señor siempre los guíe por el camino, por el mejor camino, porque recuerden que el compromiso que adquirieron es hasta que la muerte los separe. Les deseo lo mejor, que pasen una vida maravillosa, este es el comienzo de una vida muy especial y les deseo todo lo mejor. Una celebración inolvidable rodeada de amigos y familiares como cómplices del día más feliz de sus vidas. Hablemos de comunidad, pues por primera vez en la historia del municipio de Río Frío se logró la pavimentación de 22 cuadras, obra que hace parte de las que se han realizado durante los últimos 3 años en la administración local de Pía Francisco Javier Álvarez.
En total fueron 7 los barrios pavimentados, entre ellos Fundevir, Las Delicias, El Naranjo, San Jorge, Portales de Río Frío, Pinar del Río, El Castillo. Ahora los niños y niñas son los que más disfrutan de sus vías, pues salen a jugar frecuentemente con sus bicicletas, patines, balones y patinetas. En Fenicia también avanza la pavimentación de los 800 metros y la entrada a este corregimiento, una inversión que supera los 1.000 millones de pesos y que pronto será inaugurada. Bueno, desde la Secretaría de Obras Públicas de la Administración Municipal, liderada por nuestro alcalde PIA, Francisco Álvarez Pulgarín, tenemos la buena noticia para los habitantes del corregimiento de Fenicia, que se inició la obra de pavimentación, pavimento flexible, hacían falta 800 metros lineales. Esto beneficiará a todo el campesinado y a todo el sector de la vía que conduce a Río Frío Fenicia, para que todo el campesino saque sus productos perecederos y utilicen esa vía. También cabe resaltar que a través de la Secretaría de Obras Públicas viene adelantando un proyecto macro de pavimentación, interviniendo más de 5 barrios, interviniendo más de 15.000 metros cuadrados hasta el momento en esta administración, dejando totalmente pavimentado un barrio y adelantando muchas obras en los siguientes barrios. Próximamente la Alcaldía de Río Frío socializará las obras de pavimentación que se ejecutarán en el corregimiento de Salónica. El abogado y dirigente cívico William Peñas Abogal, promotor del proyecto del teleférico y la peregrinación a la Santa Cruz del Cerro del Picacho, es el invitado de la semana. Él se refirió a la primera peregrinación del año que se realizará el próximo Jueves Santo 18 de abril. Nos despedimos con esta entrevista y les deseamos un feliz fin de semana. Amigos de CNC Noticias, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al personaje de la semana, donde el personaje, vamos a conocer quién es el personaje detrás de la persona. Hoy tenemos a William Peñas Abogal, un invitado especial, una persona que ha venido promoviendo por muchos años el tema de las peregrinaciones a la Santa Cruz del Picacho. William, bienvenido al personaje de la semana. Cordial saludo para usted, cordial saludo para todos. Muchísimas gracias, de verdad, por este honor. Bueno, William, contémosle a la gente que de pronto no ha tenido la oportunidad de conocerlo, ¿quién es William Peñas Abogal? Bueno, William Peñas Abogal es un tulueño. Nació el 26 de julio de 1974, tulueño de nacimiento, de padres campesinos, el menor de 6 hermanos, estudiante en esa época del Gimnasio del Pacífico. Luego, después del Gimnasio del Pacífico, tuve una época de rebeldía. Me expulsaron del Gimnasio del Pacífico como cosa rara. Ay, Dios. Pasé al Colegio Céspedes, terminé mi bachillerato. Posteriormente, después de terminar mi bachillerato en el Colegio Céspedes de Tuluá, empecé a trabajar como vendedor ambulante en la calle Sarmiento, cuando yo vendía aretes, diademas, cucos, brasieres. ¿En qué época fue eso? ¿Año? Eso fue en el año 93, creo, 92, algo así. Ahí yo, en la calle Sarmiento. En la calle Sarmiento yo vendía cachivaches. Mercancía, con pues. Johnny Vallejo, un gran amigo que... esos puesticos que hoy ya no existen, esos que puso el escritor Gardasal en esa época, yo administraba 7 de esos puestos. ¡Ay, caramba! Vendimos chanclas. Monopolio. Sí, teníamos una... Yo administraba, ¿no? Es decir, eran de diferentes personas, yo los administraba. Vendía cachivaches en la calle Sarmiento y chanclas, blusas, cucos, brasieres, diademas, esas cosas de mujeres. Fui vendedor ambulante, me gustó muchísimo porque la pasé muy bueno, de verdad que sí. Y Tuluá es una ciudad donde el negocio del comercio es impresionante. Posterior, con el tiempo, ya empecé a trabajar. Yo fui guaso. Yo cogí algodón, cogí millo, soya, ají. Yo me iba con mi papá a coger ají por la Uceba, ¿no? Los cultivos de ají. Me iba a coger algodón. Mire que son experiencias agradables, chéveres. Bueno. Después de ser guaso, que no me desmerita y me siento muy contento porque lo logré, lo hice, eso es durísimo. Trabajé construcción. Fui ayudante de construcción y aprendí a pegar ladrillo. Y cuando se echan las planchas, entonces a armar los castillos con alambre, eso es una cosa interesante. Después de trabajar en la construcción, ya luego empecé a trabajar como mensajero de abogados, de Danilo Cortés Monsalve, un abogado civilista, muy buen abogado, y de mi primo, Dagoberto Suárez Abogal, que está en el cielo, fue asesinado hace varios años. Y después de ser mensajero de abogados y de pasar por todas esas situaciones tan chéveres, me ofrecieron trabajar con el escritor Gustavo Álvarez Gardezábal. Eso le iba a preguntar, ¿cómo conoció a Gustavo Álvarez Gardezábal? Yo conocí a Gustavo Álvarez Gardezábal, mi jefe, mi amigo, mi padre, político,
Cuando don Hernando Vicente Escobar García, yo trabajo en la oficina de Danilo Cortés como mensajero, asistente, y ahí don Hernando me conoció y me dijo: William, usted quiere ser el secretario de Gardezal que va para la campaña a la gobernación del Valle. Yo sabía de la asistencia del doctor Gardezal porque era el escritor de Cóndores, mi hermano lo leía, en mi casa todo el mundo leía Cóndores, porque recuerde que en esa época en los colegios Cóndores no entraban todos los días, era obligatorio. Él hizo una novela que se llama El Divino. Mi mamá y mis hermanas veían la novela, hasta yo me acuerdo de esos personajes del Divino. Y no sabía quién era, sabía que había sido alcalde. Y yo me gozaba las rumbas de Gardezal cuando eran las nueve novenas. Nueve verbenas. Y sí, por eso conocí a Gardezal. Yo tenía que 20 años, creo, cuando me ofrecieron ese trabajo. Era peludo, yo tenía arete y ahí tenía pelo antes de que me cayera. Me ofrecieron trabajar con él y dije, sí. Y era el secretario de Gardezal. Yo no sabía que era para ser candidato a la gobernación. Me metí en un lío el berraco. ¿Por qué? Porque trabajar con Gustavo es muy duro. ¿Pero por qué? No, porque trabajar con Gustavo es supremamente exigente, es muy inteligente. No, Dios mío santo, trabajar con ese señor es duro. Pero es un gran jefe, un gran amigo. Después de trabajar con Gustavo Álvarez Gardezal en la campaña de la gobernación, que ganamos, cuando él es gobernador, yo soy el secretario privado de él en la ciudad de Tuluá. Uh-huh. Pero privado, no privado público en la gobernación, sino privado en Tuluá. O sea, le manejaba los asuntos aquí en Tuluá. Asuntos personales. Uh-huh. Yo le manejaba el tema de los libros, yo me encargaba de las regalías, el tema de la mamá, doña Maruja, uh-huh, y nos íbamos para misa todos los días a las 7 de la mañana para misa, 7 y media, porque la misa era a las 8. Uh-huh. Nos íbamos para misa, a la San Bartolomé, trabajé allí en esa casa en el barrio Sajonia, y diagonal a la notaría tercera de Tuluá. Y ya cuando estoy de secretario del escritor Gardezal, me financia y me paga toda mi carrera de derecho. Excelente. Toda mi carrera de derecho me la pagó el escritor Gustavo Álvarez Gardezal. Yo no pagué un solo peso, me hizo su abogado. Ahora soy su abogado con honor, con orgullo. Cuando yo estaba de secretario, le dio a él y a Nacho Martán por hacerme concejal de Tuluá. Uh-huh. Entonces, entre Gustavo y Nacho Martán, me hicieron concejal de Tuluá. Y me fui por un movimiento que se llama MPU. En ese entonces, uh-huh, gané el consejo, me llamaron el concejal del pueblo o el concejal de los pobres. Y el concejal del condón también. Ah, bueno, cuando ya nació el tema del condón, que es un tema interesantísimo. Ahorita nos cuenta por qué. Exactamente, entonces me amenazan, yo me fui de Tuluá un tiempo porque hubo una altercados políticos. Acuérdense ustedes que hubo una destitución de varios concejales, sí, del personero Legario Gómez. Eso fue muy complicado, yo andaba con chaleco antibala, con escolta, y me tocó irme de Tuluá por un tiempo. Uh-huh. Regresé, me hicieron un atentado saliendo de mi casa, uh-huh, y por ese motivo yo me fui. Regreso ya con mi carrera de abogado, posteriormente sigo haciendo política en el partido de la U, yo pertenezco al partido de la U, hago política con Nueva Generación y de ahí me nombran secretario del Consejo de Tuluá en el año 2012 hasta el 2014. Después de ser secretario del Consejo, que lo hice, que me encantó ese puesto, es maravilloso, pasé a trabajar con la alcaldía en la Red Unidos en un contrato que me pareció supremamente interesante, que es la eliminación de la pobreza extrema, y aprendimos mucho, porque el tema social es bastante impactante. Después de que termino, gracias a la ayuda que me hace José Germán Gómez García, Chepe García, que fue el que me da la oportunidad de trabajar en el Consejo como secretario, gran amigo, gran jefe, gran persona, de gran corazón, ya pasé a litigar en penal, me dediqué a ser abogado penalista. Yo soy abogado penalista desde el año, yo me gradué en el año 2003, uh-huh, desde ahí soy abogado y me dediqué a la rama penal, solo me encargo de lo penal y ahora ejerzo como abogado penalista. Y también tiene la posibilidad de trabajar en esto que le gusta, ¿no? Lo suyo en este momento es la parte como abogado constitucionalista, ¿no? Claro, entonces me especializo en derecho constitucional, me especializo en derecho penal y criminología, tengo dos especializaciones. Estoy ya listo para arrancar la maestría en Derecho Penal en la Universidad Libre de Cali. Y en razón de todo eso, en la experiencia del Derecho Penal, he viajado a los Estados Unidos, estuve en la Corte de Miami, he estado en las Cortes de Bogotá, bueno, en lo que es el país, y he tenido la oportunidad de viajar fuera del país a ejercer mi carrera como abogado penalista, que es una experiencia maravillosa. El Derecho Penal es un derecho muy interesante,
y de verdad que es bonito. A mí me encanta. Bueno, pero aparte de esa hoja de vida tan bonita, hablando del derecho, de la trayectoria, de la carrera y de esos inicios que todos queremos conocer de la gente, hablemos de algo muy quijotesco, por decirlo así, gente que lo ha tildado de soñador, de loco, de Quijote, como es el tema de un telesférico en el Picacho, donde usted promueve las peregrinaciones cada año. Cuéntenos un poquito cómo nació esa idea de lo del telesférico y en qué consiste. Bueno, cuando yo era el concejal del pueblo y el concejal de los pobres, Tuluá vivía una época de violencia, yo creo que muy parecida a esta, quizás más. Más. Quizás más. Yo era concejal del pueblo, el concejal, era muy bulloso. De verdad que ya, hoy pienso en eso que yo era y me da hasta pena. O sea, no me arrepiento, fue bonito. Pero ahora uno ya maduro, uno entiende que uno es a veces irresponsable o riesgoso, ¿no? Uh-huh. Cuando yo era concejal, yo siempre he sido muy católico, siempre, toda mi vida. Y es más, yo cuando era pequeño, yo quería ser sacerdote. Yo lloraba viendo las películas de Jesús, yo me acostaba y pensaba en Jesús y yo lloraba. Entonces, a mí el tema religioso me ha impactado, me gusta mucho ir a misa, verlas por televisión, ver el protocolo de las misas papales, eso me encanta. Uh-huh. Yo tengo que ir al Vaticano, ¿no? Ah, sí, claro. Entonces, en esos días yo tuve un sueño. Yo tuve un sueño que yo tenía que ir a la Santa Cruz del Picacho. ¿A qué? No tengo ni idea. Solo me soñé un jueves que tenía que ir a la Santa Cruz del Picacho. El día sábado, después de ese jueves, yo tenía una noviecita muy linda, Natalie García, y nosotros estábamos trabajando en la campaña de Jairo Gutiérrez Obando para la rectoría, que ganamos esa campaña. Yo era el gerente de esa campaña y ganamos. Uh-huh. Cuando estábamos repartiendo los volantes del doctor Jairo, nos fuimos para el Picacho. Yo le dije a Natalie, mira que me soñé esto, vámonos para el Picacho. Y nos fuimos en moto para el Picacho, era un sábado, tipo 3:30, 4:00 p.m. Llegamos al Picacho, normal, empezamos a orar, Natalie por acá, Natalie y yo por acá, orar, y yo pensando en mi pueblo. Yo era concejal y yo decía, Dios mío, pues, dame, ¿qué hago por este pueblo? En medio de esa charla con Dios, yo, en mi oído derecho, yo escucho un susurro, yo no le paré bolas. Luego, ¿y qué le decía el susurro? No, yo no le entendía, un susurro ahí en el oído, pero yo no le paré bolas. Ajá. Al ratico, yo seguí orando, pensando, bobadas que uno piensa. Entonces luego escuché ya una voz muy bonita, y era una voz de hombre. Ajá. Y esa voz me dijo algo que todavía lo tengo pues en la memoria. Me dice, William, tráigame gente que yo aquí me encargo el resto. Cuando yo escucho esa voz, Yo digo, no, pero esta no es mi voz. Es decir, ahí sí yo dije, hijo de madre, ¿qué está pasando acá? Eso no me lo imaginé. Ajá. Y yo cuando escucho, yo digo, ay, traer gente, pues sí, uno puede traer gente, pero no le paré bolas. Ajá. Pero esa voz sí ya me impactó. Como no le paré bolas, y yo creo que Dios está dentro de uno, ajá, entonces esa voz me repitió, pero es en serio, yo necesito que me traiga gente aquí, que yo me encargo el resto, y tráigamela así sea por el aire. Cuando esa voz me dice aire, yo inmediatamente yo dije, no, esto no es natural, o sea, esto no es humano, eso es algo raro. Yo de una me imaginé el teleférico. Uh-huh. Y yo no veo, escuchen, mírenme muy bien, yo no veo a Jesús. Eso sería yo un mentiroso decir que yo lo vi, no. Uh-huh. Yo lo visualizo. Uh-huh. Cuando esa voz me habla, yo visualizo a Jesús parado al lado de la cruz, vestido de blanco. Eso sí puede ser parte de mi imaginación. O fue una visión. Porque estabas conectado espiritualmente en ese momento. Es que en el Picacho pasan cosas tan bonitas. Entonces yo visualizo a Jesús, yo lo veo de blanco, que está mirando a tu lado, me mira a mí, y Dios mío santo, ahí empezó lo que hoy no ha terminado. Uh-huh. Es esa fe, creer que en esa loma pasan cosas bonitas, creer que en esa loma está Jesús, creer que en esa loma está Dios. Y desde allí yo hago las peregrinaciones, pero yo me bajo de esa loma feliz. Yo le cuento a Natalie, y Natalie me pasó eso. Entonces Natalie dice, yo no escuché nada. Y me dice, entonces nos bajamos de esa loma felices. Yo hoy todavía digo que Jesús me habló, por eso es que me han dicho loco, tonto, que le va a hablar Jesús un pecador como usted, es un politiquero, que usted va a buscar votos. Bueno, lo que no quieran decir, hasta gay me han dicho. Entonces yo me bajo de esa loma, me voy para el padre Leopoldino Toro, que en paz descanse. Uh-huh. Fue el primer padre que me hizo la misa en noviembre del 2007. Fue el primer padre que me hizo la misa en el Picacho. Y bueno, del padre Leopoldino le cuento esa historia. A él le gusta mucho.
Él me manda para donde el obispo Hernán Giraldo Jaramillo. Voy a donde el obispo con Natalie. Natalie me acompaña. El obispo pensaba que era que nos íbamos a casar. Entonces, le cuento, ¿no? El obispo me dice, yo quiero conocer el Picacho. Pero una cosa rarísima. Y yo, bueno, señor, vámonos para el Picacho. Entonces, el obispo decide venir al Picacho un 3 de mayo del año 2007. Llegamos al Picacho, eso fue gente. Nosotros calculamos unas 4.000 personas ese 3 de mayo la de 2007. Vez. Ajá. Cuando ya se empezaron a hacer las misas. Porque fue la primera vez. Leopoldo no lo hace, venga, tengo una corrección. Leopoldo no lo hace en noviembre del 2006. O comenzando en 2007. Y el obispo lo hace en el 2007, el 3 de mayo. Entonces ahí arrancamos la peregrinación, hacemos la misa. Nos acompañaron 5 sacerdotes, entre esos el padre Quiseno, que en paz descanse. Y el 3 de mayo hacemos la misa, el obispo conoce el proyecto, y de ahí ya nosotros autoriza las misas. Ya desde ahí las misas son autorizadas por el obispo, y el obispo Hernán Giraldo bendice el proyecto, bendice la loma, bendice a mí, y dice, si este proyecto es de Dios, se hará. Si no es de Dios, no se hace. Y me lo dijo, no espere que se haga mañana. Y preciso, no hoy mañana, van 13 años desde que hicimos. Le conté todo eso al escritor Gardeazábal y me dijo que estaba loco. ¡Qué aliento! ¿No? A pesar de que él puso esa cruz. Claro, ante otras cosas, ¿no? Claro, el escritor Gardeazábal puso esa cruz, la construyó con James Murillas, cuando era secretario de Planación. Cuando alcalde, Gardeazábal puso esa cruz. Así. Y por su madre, doña Maruja, que era tan católica. Y porque cuando Gustavo viaja de Río Frío a Tuluá, en la recta de Río Frío a Nariño, usted ve esa cruz a las 3 de la tarde latente. Y Gustavo, todo un alcalde simbólico, dice, allá va una cruz y la puso. Entonces, a pesar de que él puso la cruz, no creyó en mi visión o en mi historia, sino que estaba loco. Ay, interesante. Pero Willy, de todas maneras, esa locura lo ha llevado a hacer cada año sagradamente las peregrinaciones. Usted les decía, comenzaron con una misa y ya lleva 4 peregrinaciones al año. Hablemos un poquito de ella. La primera que se hace Semana Santa, que es la que viene este 18 de abril a la Cruz del Picacho. Ah, bueno, sí. Entonces, después son 4. Semana Santa, Jueves Santo, 6 de la tarde en punto, desde la Escuela Simón Bolívar. Uh-huh. Allá hacemos sin padre. En esta oportunidad, Orlando Rengifo Santa Cruz, compañero de ustedes de RCN, oiga, ese muchacho ahora, espectacular. A veces nos acompaña Murillo, el amigo de Nariño, que ahora muy bonito. Uh-huh. Y el 3 de mayo, que es el día de la Santa Cruz, el 3 de mayo hacemos los 1000 Jesuses. Uy, es hermosísimo, y va muchísima gente. Y Tuluá es muy creyente de la cruz. Chévere. Luego viene 22 de octubre. ¿Por qué el 22 de octubre? Porque es el día de San Juan Pablo II. Y la idea de nosotros es hacer allá en el Picacho una iglesia que se va a llamar San Juan Pablo II. Uh-huh. Con la iglesia va un teleférico, que nuestro pensado es que pueda navegar en ese teleférico 5.000 personas diarias. Pero no es solamente el teleférico, un conjunto de cosas. Y luego viene el 31 de diciembre, que es el Ágape Espiritual, en el que este año vamos a hacer una encuesta a través del Facebook, porque hay algunas personas que me dicen que la haga el 30 de diciembre y no el 31. Entonces estamos pensando en que si la mayoría de los católicos que van al Picacho quieren que la hagamos el 30, pues la cambiamos para el 30. Sí, y claro, si quieren que sea el 31, el 31. Porque el 31 de diciembre nos vamos a las 10 de la noche en carro o en moto, pero sobre todo en carro, al Picacho, y pasamos allá, como usted lo vivió, uh-huh, Año Nuevo en oración. Entonces estamos en muy bonito, ¿no? Muy interesante además. Muy bonito. Entonces, dentro de esas 4 peregrinaciones, lo que nosotros buscamos es hacer un teleférico. Hoteles, restaurantes, cabañas, cafeterías, un pueblo bonito. Yo fui a Jericó, Antioquia, y allá hay un teleférico, y vimos con algunos periodistas, amigos tuyos, cómo es ese pueblo. Es un pueblo como Andalucía, eso es pequeñito, pero tiene más iglesias que casas, y allá la fe es impresionante. Hay un teleférico muy bonito, y allá es un pueblo muy, muy campesino. El Picacho es un caserío, que donde nosotros, los tulueños y los vallecaucanos, le metamos la mano a ese pueblo, a ese corregimiento, tú lo vas a tener un sitio turístico excelente, porque la verdad es muy bonito. Pero venga, William, perdón que le interrumpa, de todas maneras, esa propuesta tan interesante, todo lo que se gira alrededor, la parte turística, religiosa, la economía, la parte social, el beneficio para esa población también, ¿por qué no ha tenido eco entre los políticos? ¿Por qué un gobernador, una gobernadora, un alcalde, no se han interesado por ese proyecto que pues suena a simple vista muy bien?
los costos, qué detiene que de pronto fluya hacia esa parte? Bueno, mire, los presidentes, tanto Santos como Duque, siempre han dicho, los alcaldes deben de presentar proyectos grandes, porque los proyectos chiquitos, eso se queda en nada. Pero es un proyecto grande. Supremamente grande. No le han parado bolas. Ahora, los alcaldes que han pasado, pues nada, estuvo Vallejo, estuvo Palau. Pero todos lo han conocido. Claro, estuvo mi amigo Chepe, ahora está el ingeniero Gustavo Vélez, que gracias a Dios iluminó ese sector, que es un gran paso. Y esa iluminación es espectacular. Y hay que reconocerle que eso ha movido más gente. Claro. Entonces, mírese que esa iluminación ya es un pasito. Da seguridad y da confianza a esa obra. Uh-huh. Mi gobernadora, yo la quiero mucho y ella tiene el proyecto. Simplemente no son prioridades. Yo creo que las palabras de Monseñor Hernán Giraldo Jaramillo son precisas. Eso no se va a hacer mañana. Eso se va a hacer cuando Dios quiera. Es que no es la voluntad del alcalde ni del gobernador, es la voluntad de Dios. Y cuando menos pensemos, se dispara eso. Pero bueno, ¿usted ha pensado hacer un legado de este proyecto del teleférico? Es decir, que haya más gente metida dentro de este cuento, en determinado momento usted viaja, se va, bueno, la vida nadie la tiene comprada, no quiera Dios, pero de todas maneras algo puede pasar. ¿Es dejarle ese legado a Tuluá, a la historia, para que algún día se haga realidad? Mire, ¿cómo le parece que gracias a usted y a su jefe, Harold Rojas, que le mando un abrazo fraternal, hoy por hoy, en el Facebook va más de 42.000 reproducciones de la promoción del Jueves Santo. Ajá. Y 42.000 reproducciones es una gran cantidad de personas. Vamos a llegar a 50.000 con toda seguridad. ¿Y como cuántas crees que va a llegar allá? Exactamente. Al Picacho van a ir miles. Si el clima y Dios lo permite, van a ir muchísimas, pero muchísimas personas. Porque la fe mueve Picachos. Cada día es más fuerte. Así ir al Picacho es una alternativa tan maravillosa que ya la gente lo ve como una alternativa, pues, católica. El legado está en usted, en el televidente que me está viendo y que cree en el proyecto, que cree en Dios y que no cree en mi palabra como político, como persona, porque pues, yo soy un ser humano y yo soy pecador, igual que usted, igual que ti, igual que todos somos pecadores. Que crea en Dios y que allá arriba hay cosas bonitas y que Dios algún día se va a manifestar. Yo no sé cómo, pero se va a manifestar en su momento preciso. Entonces ese legado está en todos los tuluños, que cuando yo ya no esté, cuando yo ya esté por fuera de este mundo y esté en el cielo, eso espero. O en alguna otra parte, bueno, sí, donde sea. Sean varias las personas que lo hagan, que no dejen morir la tradición, porque pues yo no se puede morir, ¿no? Qué pecado. Claro, pero bueno, William, más allá de esto, la otra pregunta que uno se hace es, bueno, y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir siendo peregrinaciones, va a incrementar el número de peregrinaciones, va a seguir con las cuatro? ¿Cuál es como la idea para que eso siga sonando en el corazón de la gente? Bueno, las cuatro son ideales y no creas, son desgastantes. Claro. No, con las cuatro son perfectas. Quizás no le aumente más porque pues no tendré como no sé, porque también Dios es el que nos dice qué hacer y qué no hacer. De pronto las incrementa, ¿verdad? De pronto sí. Pero la idea es que ese proyecto siga adelante. Bueno, William, la gente que de pronto piensa, porque no falta el que piense, esto es política, este hombre va por votos, o es que tiene un proyecto político detrás de esto, ¿qué le quiere decir a esa gente que piense de pronto eso? Vea, ¿cómo le parece que la pregunta así que me encanta? Porque resulta que sí, la gente cree que yo me voy a lanzar a la alcaldía, o que me voy a lanzar al consejo. Ah, yo no, ya no soy para eso. Lo mío es el derecho penal. Déjenme a mí con mis presos, con mis jueces, con mis fiscales, con mis colegas abogados. Yo a la política no quiero volver a incursionar, sino como apoyar. ¿Pero por qué, Julián? ¿Qué así de aburrido quedó? ¿Cómo fue la cosa? No, sí, eso fue una experiencia maravillosa. El que no la ha vivido, que la viva. Pero yo ya tengo otra visión, ¿no? Otro estilo de vida. Ajá. Yo ahora quiero, claro, yo ahora quiero mi derecho penal. Ajá. Quiero mi política, pero apoyando. Ajá. Y quiero mi Picacho, ¿correcto? Entonces, esas son como mis razones de vida. Y obviamente y el teleférico, sí, claro, mi Picacho, también. El teleférico. Entonces, ¿cómo le parece a usted eso, que Los Ángeles no tienen cédula? Y Los Ángeles no votan, ni Los Santos, ni va a bajar Dios de allá con mil ángeles. Vamos a votar por William Peña porque William Peña hace la perna del Picacho. El que piense que Los Ángeles votan está completamente equivocado. Entonces no tienen cédula, entonces eso no te va a dar votos. Y la gente que va al Picacho no va por mí, va por Dios. Porque yo solo invito, yo solo organizo. Si lo organizara usted, irían igualito. No, o sea, pasa nada. Es la fe la que mueve que la gente camine hacia ese sector, hacia el Picacho, y que diga, yo quiero estar ahí. Yo solamente soy un instrumento. Hasta que Dios quiera.
Hasta que Dios porque quiera. Porque si Dios quiere, y no crea, yo he dudado, yo digo, Dios mío, yo estoy loco, yo haciendo esto, y en razón de que lo hago, si no se ven resultados. Pero los resultados se ven cuando llegan la gente al Picacho, se arrodilla, llora, canta, me abrazan y me dicen, por favor, William, ¿cuándo es la próxima? ¿Y pasan milagros? ¿Cómo le parece que sí? Pero cada ser humano lo tiene que contar. Allá le dicen a uno muchas cosas, pero yo no voy a salir a decir, no, sí, claro, cada cual... Además porque Jesús me dijo, según mi sueño y mi visión, que Él se encargara del resto, no yo. Yo llevo, y Dios se encarga del resto. William, ya nos está terminando el tiempo, pero yo quiero que usted haga la invitación, primero a los políticos, a los precandidatos, al consejo, a la alcaldía, a la gobernación, que también vean este programa, que piensen en este proyecto como algo de región, como algo de ciudad, como un polo de desarrollo en el centro del Valle del Cauca. Yo le voy a pedir a los políticos, pero lo voy a pedir a través de Dios. Uh-huh. Yo le pido a ti, Diosito lindo, que te le metas en el corazón de esos políticos que tienen poder, que tienen plata, que vean este proyecto como tu obra, no la mía, que lo vean para ti, no para mí, es que no es para mí. Entonces, que Dios se encargue, así como me dijo una vez Jesús allá en la loma, que Él se encargara del resto, yo hoy le digo que sea Dios el que se encargue de los políticos, porque a mí me queda muy difícil. Solo me queda invitarlos, decirles, insistirles por el WhatsApp, por ese Facebook, a ver si alguno de esos que va a ganar o lo hacen algo con el proyecto del Picacho, si ya se creen en él. Si no creen, pasarán los años, claro, y los años y las décadas y me convertiré en un viejito con bastón siguiendo yendo el Picacho. Quizás me vean viejito, si Dios quiere, ¿no? Ajá. Quizás nunca vea el teleférico, quizás lo vea, pero que ese proyecto es bueno, ay no, yo no sé por qué no lo ven los demás. Bueno. Yo no sé, yo lo veo. Y la invitación para la gente para este jueves 18 de abril y para el 3 de mayo de una vez, ¿no? La invitación, sí, a la otra peregrinación. Jueves Santo, 18 de abril, 6 de la tarde en punto de la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá. Importantísimo llevar agüita, hidratación, medicamentos, paraguas, linterna, ropa cómoda para caminar, pero sobre todo mucha fe y mucha devoción. Después del Jueves Santo viene el 3 de mayo. Nos vamos el 3 de mayo a las 2 de la tarde. No van a confundir las horas. Jueves Santo, 6 de la tarde. 3 de mayo, 2 de la tarde. No se les va a confundir. Por ahora, Jueves Santo, 6 de la tarde. Bueno, William, muchas gracias por entregarnos esa ilustración del proyecto del teleférico. De verdad que es una locura bonita, ¿no? Chévere pensar así. Mire, me sugiere, muchas gracias, de verdad que sí. A Harold, muchas gracias. Dios se los va a saber pagar, porque claro, esto es para Dios. Muchas gracias. William, muchas gracias por acompañarnos. Vale. Muy bien. Él es William Peñas Abogar, el promotor de la peregrinación a la Santa Cruz del Picacho, el promotor del proyecto del teleférico. Bueno, esperamos algún día poder contar que se hizo realidad, así con este mismo, con esa misma entrevista. Muchísimas gracias y ustedes continúan con más en CNS Noticias y Entre Euro Producciones.